encuentro hablé de eso, Ciclo Cultural, ya este año 2019 aquí en Santiago, y una ponente, bueno, muy divertida y con un tema que va a impactar muchísimo. Bueno, es un libro que yo ya la había visto por ahí por las redes sociales, pero que, bueno, ha tenido mucho mérito porque ha tenido que viajar, creo, ahora me lo contará Amparo, nuestra querida periodista y amiga, que es la que se encarga de seleccionar a los artistas del arte para que, bueno, pues fomentar la cultura. Muy buenas tardes, Amparo. Buenas tardes, Elena. Mil gracias siempre a Pepe y a ti por estar apoyando la cultura en Marbella y apuntar nuestros encuentros culturales siempre en vuestra agenda como prioridad. Muchas gracias. Bueno, fíjate que has empezado el año fuerte, ¿no? Porque trae a Carmele Marchante, ¿no? Que es una persona pues, que la vemos siempre en los medios, que está siempre pues muy ocupada, y ahora, bueno, pues este trabajo que además ha tenido que dejar los programas para irse a investigar, ¿no? ¿Cómo ha sido, tú que la vimos de cerca, ha estado con ella, es amiga tuya, habéis colaborado junta? Cuéntame, ¿cómo ha sido todo? Pues mira, Carmele, en realidad, a la gente la ha identificado siempre más por los problemas, o sea, por los programas que hay, los platos de televisión y demás, pero Carmele empezó en el mundo de la política, de la contracultura, siendo siempre una destroyator como investigadora, pero hay gente que le pasa, como ella dice, factura, comete errores presentándose como periodista del corazón. Ella ha sabido salirse a tiempo y ha retomado en los dos últimos años pues las riendas del auténtico periodismo, que es el que siempre ha llevado, como he dicho. Con este libro, Puta, no se nace, que es un título súper llamativo, ¿has visto? Parece que estamos ya en el encuentro, perdón. Con este libro, Puta, no se nace, nos vuelve a traer un gran problema que hay a nivel mundial, como es el tema de la prostitución. Para ello se ha ido a Nigeria, se ha ido a los países del sur de Europa, ha entrevistado a prostitutas aquí en Madrid, en Sevilla, y habla también de la ruta de la Costa del Sol, de cómo han llegado hasta la zona de Marbella y zonas de sitios donde todas las conocemos. Y es un libro valiente, ante todo. Que esté hoy aquí en Marbella, pues mira, gracias a... Tenemos aquí a Isabel, que está con nosotros, que nos ha dado alojamiento para que pueda Carmele dormir en el Hotel El Fuerte. Santiago, que vamos a hacer aquí el encuentro y va a ser probablemente el último encuentro regentando él como Santiago el restaurante, porque se nos va ya de... No de vacaciones, se va... Vosotros sabéis, ¿no? No quiero llamarlo jubilación porque sé que no se va a jubilar. ¿Has leído el libro, alguna frase que te haya impactado de este libro? Aunque tú ya conoces, porque yo sé que sois persona, yo te conozco a ti un poco más que a Carmele, que no la conozco nada, sí. Pero sí que no andáis con pelos en la lengua y llamáis a cada cosa por su nombre. ¿Es puta? Pues es puta, no andáis si mujer de la calle. ¿Será puta o mujer? No será puta, ¿no? Una frase, vivimos una anécdota, Elena y yo, que siempre nos reíamos sí, cuando vio el libro. Sí, os digo que no andáis con pelos en la lengua de llamar a cada cosa por su nombre. Hombre, ¿no? ¿Qué frase o qué cosa del libro? Bueno, pues mira, me ha llamado mucho la atención algo que dice Carmele. Fíjate el mundo del feminismo y del machismo. Se dice siempre, para decir que algo es un rollo, esto es un coñazo, y para decir que algo es lo más, se dice esto es la polla. O sea, son palabras que vienen en el libro. Hoy está como un poco subidito de tono el lenguaje, ¿no? Pero como ella dice, yo a la RAE directamente me la como con patatas. Bueno, yo estoy parafraseando hoy solo a Carmele, que como no ha llegado, me está tocando hacer sus veces. Bueno, pues llegará en breve porque además está cerca. Ha venido un poquito más tarde, pero ya la tenemos aquí y podréis entrevistarla. Solo eso, quiero agradecer siempre que estáis aquí a los hoteles que en Marbella nos dan cobertura, como esta vez El Fuerte, que también lo hace Fernando Los Monteros, lo hace el Hotel Don Pepe. O sea que sin ellos no podríamos hacer nuestros encuentros. Así que siempre gracias. Gracias a ti. Me imagino que tienes muchos proyectos, ya me irás contando sí. Si nos vayas desarrollando. Gracias. Sí, incluso estamos que a lo mejor hasta nos extendemos por Torremolinos, o sea que Encuentro sigue creciendo. Gracias. Bueno, ya llegó Carmele, que estaba todo el mundo aquí en la expectativa esperándola, y ella misma nos va a contar cómo ha sido este trabajo que se ha desarrollado, y lo tenemos ahí ya en la red. Carmele, bueno. Hola, ¿qué tal? Buena primero por este trabajo. Me gustaría que nos hablas un poco cómo ha sido todo ese trabajo resumido, claro, porque te están esperando. Pues ha sido un año
año de trabajo, 6 meses de viajes, 6 meses de escribir y bueno, y todo entrevistas y testimonios de las mujeres que están esclavizadas y que están que tienen unas travesías tremendas de lo que es el África subsahariana, todo lo que les ocurre hasta que llegan en patera a nuestro país o a Italia. ¿Te quedó un poquito horrorizada porque ya esperabas lo que ibas a ver o realmente has visto más? No, me esperaba los testimonios de estas mujeres tan tremendos y tan horribles que he tenido. Sí, estuve en Nigeria también haciendo la ruta de la trata. He estado en los campos de las personas refugiadas. En fin, he vivido con ellas todo el tiempo, sí. ¿Cuál es el objetivo de este libro para ti? Pues concienciar a la gente para que entienda lo que es la prostitución y para que ayude a la causa abolicionista. ¿Está ya pensando en otro libro? En estos momentos te aseguro que estoy muy contenta de estar en Marbella. Muchísimas pero gracias. No puedo pensar más. Gracias, Carmel. Gracias. A ti, guapa. Gracias. Gracias, Amparo.